Ese no es el sonido de una bella fuente, sino de una intensa fuga de agua potable que corría este fin de semana por la calle El Morro, esquina con calle Caracol, en el fraccionamiento Condesa, llegando hacia la transitada costera Miguel Alemán. Fueron miles de litros de agua limpia los que se desperdiciaron generando no solo un derroche de este vital recurso, sino también un potencial foco de reproducción del mosco transmisor del dengue. La magnitud de la fuga alertó a los residentes, quienes, además de temer quedarse sin el servicio, que es deficiente en gran parte de Acapulco, se alarmaron por la proliferación del mosco Aedes aegyptis, vector del virus del dengue que se reproduce en la acumulación de agua limpia. De acuerdo con la Dirección de Salud Municipal, hasta el momento en el puerto se han registrado más de 300 casos positivos en lo que va del año y cuatro defunciones de menores de edad llamando a la ciudadanía a no mantener agua limpia almacenada. Sin embargo, la mayor amenaza de la reproducción del mosco es por las constantes fugas de agua en diversas zonas, ocasionando encharcamientos donde se reproduce la larva. Los vecinos piden a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco que atienda de inmediato este tipo de fugas, ya que mientras ahí se desperdician miles de litros, en otras zonas del puerto hace falta, además se evita, que el mosco se reproduzca en el agua limpia. Con imágenes de Edwin Zarate informó para RTG Noticias Alejandra Fierro.